And we are live. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este evento para celebrar la vida de Carlos, hablar un poquito de quién era Carlos para los que no lo conocieron y los que tuvieron el placer de conocerlo. Gracias a cada panelista que está aquí. Vamos a hacer... cada persona se va a presentar y va a decir su conexión con Carlos. Comenzamos con Rafael. Sí. Hola, ¿cómo estás, Anali? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gusto de verlos aquí en esta llamada. Un gran placer para mí estar con ustedes. Pero primero que nada, también quiero ofrecer condolencias a la familia de Carlos. Nos ha dolido mucho tu partida, amigo. Nos duele cada día y sabemos que te vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, por tu gran labor que hiciste en nuestra comunidad y tocando la vida de muchas personas. Bueno, para comenzar, en realidad yo conocí a Carlos hace muchos años durante mi trabajo aquí en la ciudad de Santa Rosa. Nos conocimos en la calle y definitivamente iniciamos una conversación muy interesante que la recuerdo muy bien, y después, luego, durante esta llamada voy a compartir un poco más sobre esa conversación que vivimos, que tuvimos. Nunca llegué a saber inmediatamente de que Carlos era originalmente de Guatemala y de su vida que tuvo en Guatemala. Y eso fue lo que me interesó mucho de él, una persona muy interesante, definitivamente una persona muy humilde. Y también voy a hablar un poco de eso más tarde, durante esta oportunidad que tenemos para celebrar y honorar la vida de Carlos. Pero rápidamente, lo que recuerdo muy lindo, un recuerdo que nunca olvidaré, fue nuestro trabajo en el vecindario del Apple Valley. Y fue en el año 2015, donde yo estaba trabajando por medio de mi trabajo en la ciudad, en unos vecindarios que tienen una gran necesidad. Este vecindario en particular tenía un proyecto muy interesante que había sido abandonado por muchos años, y con la colaboración de varias organizaciones, al igual que el Community Action Partnership, la ciudad, y la gente de Bourbon Housing, nos reunimos y comenzamos a elaborar cómo podríamos a rescatar ese proyecto. Pero para hacer la historia un poco más corta, fue Carlos la persona que nos inspiró en este proyecto, por la razón de que él fue el que tomó la iniciativa en comunicarnos de que él estaba muy interesado en ser la persona que quería entregar este entrenamiento. Ya sabemos que Carlos tiene mucha experiencia tenía mucha experiencia en entrenamientos, trabajando con las familias, los jóvenes, también por medio del Padres Unidos. Pero este era un proyecto muy lindo porque iba a rescatar el Community Garden, que se dice así en inglés. Era como una granjita que estaba ahí en el vecindario donde la gente podía crecer sus vegetales y sus frutas. Pero como ya dije varias veces, estaba completamente abandonado. Entonces, fue un proyecto que tuvo varias fases y iniciamos el proyecto con unos entrenamientos después que desarrollamos el currículo. Y Carlos fue el maestro de estos vecinos durante unas 8 semanas, creo que fueron 6 o 8 semanas, pero fue muy lindo ver a Carlos en acción, y fue mi primera vez que tuve esa experiencia con él, escuchándolo de la manera que él se expresaba, la manera que él educaba a la gente, la manera que él presentaba la información, y también el currículo se ofreció con componentes de ejercicios. Entonces también fue muy interesante cómo él tomó esa iniciativa y manejaba y coordinaba los ejercicios. Creo que teníamos como 15 participantes en la clase durante todas esas noches. Nos reuníamos
cada miércoles en las noches por 2 horas o algo así, pero fue muy lindo ver todo eso en acción, pero definitivamente ver a Carlos, cómo él en realidad podía inspirar a la gente. Obviamente el entrenamiento fue todo llevado en español, entonces ahí fue donde me di cuenta que él tenía un buen comando de su lengua natal, siendo originalmente de Guatemala. Entonces, en muchas ocasiones tuvimos cortas conversaciones durante los recesos, durante los breaks, y entonces así, de esa manera, tuve la gran oportunidad y el gran placer y el gran honor de conocer a nuestro amigo Carlos del Pozo. Entonces voy a parar ahí porque sé que solamente tenemos un breve momento. Y durante esta llamada, entonces creo que vamos a compartir otras cosas relacionadas con nuestra relación con esta gran persona llamada Carlos del Pozo. Gracias. Gracias, Rafael. Seguimos con Mayra. Hola, yo me llamo Mayra Sosa y trabajo en la escuela de Elsie Allen. Soy la facilitadora de participación familiar. Y yo estaba trabajando con Carlos en la Elsie con un proyecto. Él me estaba ayudando con los estudiantes, pero yo conocí a Carlos hace un tiempo cuando yo estaba trabajando en Community Action Partnership en su programa de Padres Unidos. Es un placer estar aquí con ustedes y contar todas las historias y todas las memorias que tenemos con Carlos. Se ha ido, pero nunca se va a ir, porque él siempre va a estar aquí con nosotros en mente y con todo su trabajo que él hizo. Y fui muy afortunada de haber conocerlo y siempre lo voy a tener en mi memoria y en mi corazón. Gracias. Gracias, Mayra. Seguimos con Paco. Hola, buenas tardes, noches. Soy Paco Cano. No me gustaría decir que soy organizador de la comunidad, o sea, lo que yo hago. Más bien me gustaría enfocarme. Antes que nada, he hablado con ellas, con Jamison, con Daniela, y pues saben perfectamente que estoy con ellas. Mi relación con Carlos era realmente hermandad. Carlos y yo éramos hermanos, éramos mucho más que amigos. Mínimo nos veíamos 3 veces a la semana en Aromas. La verdad es que yo todavía no me la creo. Todo me recuerda a Carlos. Me acuerdo de él como lo que era, una persona muy generosa. Nada menos yo tengo como 5 chamarras que él me regaló, porque así era. O sea, muy, muy, muy generoso en todos los aspectos, y por eso es que todas las personas que tuvimos el placer de conocerlo lo recordamos con tanto amor. Gracias. Gracias, Paco. Seguimos con Daisy. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Annalie, por estar aquí con nosotros y facilitar hoy la junta que vamos a tener y la discusión. Mi nombre es Daisy Vargas. Yo conocí a Carlos por 14 años. Empecé en el programa de jóvenes, donde él y el señor Vince Harper y Laura Reguín en ese tiempo eran los facilitadores, eran nuestros mentores. Entonces, él definitivamente me vio crecer durante los años, empezando, como le digo, él como uno de nuestros mentores, y después me tocó trabajar con él. Trabajé con él en el Centro de Jóvenes de South Park. Y muchas de mis memorias y muchas de mis, digamos, donde pude aprender mucho de mis experiencias como profesional, fueron allí en ese parque. Y también yo sé que muchas familias de allí, muchos estudiantes y jóvenes lo recuerdan, porque pasaban mucho de su tiempo allí. Hasta en los días donde no tenía que estar en el centro, él siempre iba, porque sabía que allí siempre lo necesitaban. No solamente de todo lo que él tenía que enseñar, pero su presencia en general. Había muchos proyectos y también actividades en las noches que él se quedaba más tarde para asegurarse que los niños y las familias de esa vecindad tuvieran oportunidades de tener esa experiencia. Entonces vamos a recordar un poquito sobre eso, y también, como les digo, 14 años es mucho primeramente. Entonces, condolencias a su familia, pero también hoy estamos aquí para celebrarlo y para contar todo lo bueno que trajo a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Seguimos con Moisés. Deja ver a ver si le puedo atinar esto del Zoom.
Buenas tardes, noches a todos ustedes que estén mirando este evento para Carlos del Pozo. Gracias antemano a Vince y a Annalee por invitarnos. Yo me llamo Moisés Fernández, soy un consejero escolar, trabajo actualmente en la secundaria Roseland Accelerated Middle School, que le decimos RAMS. Y pues ahí hacemos muchas cosas, pero más que nada, hablando sobre Carlos, tuve la dicha de empezar a trabajar con él y conocerlo hace como unos 10 años. Él pasaba a la escuela allí con nosotros a ciertas reuniones para hablar sobre estudiantes, pero más que nada apoyar a las familias. Tuvo un gran corazón para apoyar a las familias y trabajar con nosotros, el personal de las escuelas del Distrito Escolar de Roseland. Entonces, un afectuoso saludo a su hija, a su familia, que estén escuchando esto. Y esperemos pues que podamos compartir unos momentos muy bonitos con todos ustedes sobre Carlos y cómo nos impactó a las vidas de nosotros. Gracias. Gracias, Moisés. Seguimos con Aleira. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Aleida y yo conocí a Carlos cuando yo estaba yendo a Roseland Collegiate Prep, que le dicen RCP. Yo lo conocí porque yo tenía unos problemas en la escuela y él se acercó conmigo y me estaba haciendo preguntas y yo bien asustada porque no sabía quién era él y él ya sabía todo de mí, sabía mi nombre y pues ya con el tiempo me hice yo amigos con él y mi mamá y todos sus amigas los invitamos a él y a Analia a comer lunch en el parque. Ya tengo yo muchas memorias con él y él sí impactó mi vida bien mucho. Gracias, Aleida. Pues yo me llamo Analia Onofre. Trabajo con Community Action Partnership y trabajé con él por los últimos 4 años. Empecé como intern, trabajando voluntariamente en el centro. Me gustó mucho el trabajo y él me guió en muchas cosas. So, va a dejar muchas enseñanzas conmigo y espero poder seguir su leyenda, seguir sus pasos y seguir sus programas que tanto quería, y seguir cuidando a las familias de la comunidad. Seguimos con esto. Y antes de seguir, me gustaría también mandar mi gran sentido pésame a su esposa, Jameson, a sus hijas, Daniela, y a Montse, que pues fue un gran hombre y dejó mucho, mucho impacto en muchas vidas. Seguimos. Vamos a seguir en la misma orden, si se acuerdan, si no les voy a decir uno tras otro. Vamos a tratar de limitarnos como unos 2 minutos por persona. Compartan un momento, una historia, algo que a ustedes les gustaría que la comunidad supiera que ustedes pudieron compartir con Carlos. Rafael. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Y qué lindo escuchar, recordar a Carlos. Yo también aún estoy en una especie de shock porque es difícil creer que Carlos no está aquí ya físicamente, pero Carlos permanecerá en nuestra comunidad, permanecerá en nuestros corazones para el resto de nuestras vidas, porque Carlos definitivamente era no solamente una gran persona, y ya dije que era una linda persona y todo eso, pero Carlos en realidad veía la comunidad de una manera totalmente diferente, de una manera totalmente extraordinaria, porque
Carlos hacía su trabajo con amor, con todo el amor, con toda la dedicación. Y Carlos era una persona que en realidad yo nunca lo vi molesto, nunca lo vi quejándose, nunca lo vi triste. Carlos era una persona que era definitivamente siempre positiva y con ese gran corazón para ayudar no solamente a nuestras familias, sino a fulanito que no quería estudiar, a tal persona que definitivamente había encontrado muchos obstáculos, aquella persona que no sabía utilizar la computadora, aquella persona que no sabía leer muy bien, aquella persona que tenía miedo o pena en decir qué era lo que estaba pensando. Entonces él definitivamente era ese gran impulsor para muchas personas, para muchas familias, y desafortunadamente nunca lo vi en acción en una de esas clases en de Padres Unidos, pero como ya dije anteriormente, en la clase del Community Garden, pasamos esas 8 semanas juntos. Y ahorita estoy mirando una foto donde sale Carlos al lado del alcalde. En aquel entonces está el señor Antonio y su esposa de Apple Valley, y tienen una sonrisa que desafortunadamente no puedo compartir la foto, porque la tengo en otra pantalla, pero se ve el amor con el que él hizo este trabajo durante el Community Garden. Y después, bueno, regreso con la inauguración de ese Community Garden y lo contento que estaba Carlos ese día, esa tarde, allí con Vince, con el sargento de la policía, con el alcalde, con los concejales, y la gente que estaba ahí en la comunidad, porque él puso esa semilla y nosotros ahora tenemos ese Community Garden disponible en ese vecindario, gracias en gran parte a nuestro amigo Carlos. Right. Para mí, yo con Carlos trabajé con él en Padres Unidos. Yo tenía la posición que tenía Analí. Él trabajaba con los padres, yo trabajaba con los jóvenes. Y ahí es donde de veras empecé a conocer a Carlos como persona. Era muy, él era muy dedicado al programa, muy dedicado a los padres, muy dedicado a que ya después que el programa se terminaba, si los padres necesitaban algo o necesitaban ayuda, él siempre estaba disponible para ayudar. Me acuerdo específicamente ayudar a una familia y hicimos visitas a la casa, hablamos con la mamá, yo me conecté con la joven y luego le dije a él un día, porque yo todavía mantengo comunicación con esa muchacha, y le dije, ¿sabías que la muchacha donde fuimos a hacer la visita, sabías que ella se graduó de la high school y se fue al college y ahorita está jugando fútbol? Y dice, ¿a poco? Le digo, sí. So él nunca se enfocaba como, no sabía la diferencia que él hacía. Él siempre estaba como enfocado en ahorita, pero él hizo mucha diferencia que él no supo de toda la diferencia que él hizo. Y ese fue, para mí, dije, wow, esa fue una de las ocasiones donde digo, es su trabajo de él y del programa, de ver así, sí funcionó, porque él estaba apoyando a la familia entera. Pero aparte de todo, Carlos también era muy atento y siempre me conectaba a mi español, porque él sí, su español era muy bueno, el mío no muy bueno. Yo ni siquiera sabía poner, todavía no sé, poner todo el grammar, todo cuando estoy escribiendo en español, todavía uso Google Translate. Pero me acuerdo que yo iba, le decía a Carlos, ¿me ayudas? Y él se sabía todo. Siempre lo admiraba. Él tenía mucha, mucha pasión de lo que hacía y era una persona muy grande y que tenía un corazón bien grande. Pero también era bien estricto. Él quería las cosas y él siempre estaba dedicado a que, okay, no vas a la escuela, ¿qué necesitamos hacer? Y necesitas escuchar eso. Lo voy a extrañar mucho. De verdad, su apoyo de él también, él siempre
Ya después de que yo me fui de Community Action Partnership y empecé a trabajar en el Distrito de Santa Rosa, y ya empecé a trabajar en la ELSI, él siempre me apoyó con las juntas de ELAC. Siempre que los invitaba, él y Ana Lee siempre venían a las juntas para hablar de Padres Unidos. Y yo, últimamente él me estaba apoyando en un proyecto donde él se... yo le di una lista de estudiantes y él iba con los estudiantes, les hablaba por teléfono, y estaba chequeando sus atendencias, si necesitaban apoyo con tecnología, y eso es lo último que nosotros estamos haciendo. So, él hasta su último momento, él apasionado. Otra vez, Paco Cano. Bueno, antes que nada, me quiero disculpar porque hace ratito omití a Montserrat, Monse, como él le decía, la Monse, él le decía. Pero no fue intencional, una disculpa. Yo conocí a Carlos después de que tomamos un entrenamiento de San Joseph, se llamaba Entrenamiento de Acción. Estamos hablando como del 2007, 2008. Andábamos buscando un lugar donde hacer una junta. Y alguien lo mencionó, ¿no? Pues hay que decir a Don Carlos, dijeron. Yo no tenía el placer de conocerlo. Fuimos y luego hubo una conexión. Obvio, cómo era su forma de ser, nos dijo, ni siquiera nos preguntó de qué se trataba. Dijo, si es un grupo para el mejoramiento de la comunidad, adelante, aquí pueden hacer las juntas. Las empezamos a hacer ahí, las juntas los miércoles en la mañana, y poco a poco nos empezamos a hacer amigos. En ese entonces estaba Laura Reguina ahí, en esa oficina. Y ya luego se interesó tanto en el entrenamiento que después él lo tomó. Ya luego yo entré a trabajar a San Joseph y yo empecé a ser de los facilitadores. Fueron muy gratos momentos los que pasamos, y definitivamente su liderazgo, así como tenía un liderazgo extraordinario, tenía un punto de vista muy fuerte que era muy difícil quebrantarlo. O sea, si él pensaba una cosa, uf, casi que era como que imposible hacerle pensar otro punto de vista. Y yo siempre le decía, acuérdate que existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Y se me quedaba viendo, ¿no? Como diciendo, este loco. Pero gracias a tanta convivencia que tuvimos, Dios me dio la oportunidad de conocer a un gran ser humano. Todo mundo, me ha tocado la mala suerte de compartir su sensible fallecimiento con gente que no sabía. Y pues es duro, ¿no? Por ejemplo, otro amigo muy íntimo que se llama René, yo le hablé, le digo, brother, ¿te habló Jameson? No, pues no. Y dice, no me digas. Le digo, pues te lo tengo que decir, Carlos se nos adelantó. O sea, fue muy duro, la verdad es que fue muy duro porque éramos prácticamente los tres mosqueteros. Y pues como lo mencioné hace rato, ¿no? Yo todavía estoy, no la creo, y todo me lo recuerda cada que entro al freeway. Sé perfectamente que ahí fue el accidente y todo me lo recuerda, me duele mucho. Poco a poco pues lo voy a ir superando, pero sí es una falta que me hace a mí en lo personal. No he tenido el valor, lo confieso, de ir a Aromas después de que él partió. Y yo creo que no lo voy a hacer por un buen rato. La gente de Aromas me habla, me dice, oye, te extrañamos, ¿saben qué? Aguántenme, porque todavía no tengo el valor para ir a Aromas sin Carlos. Nosotros fuimos los que pusimos la moda en el estacionamiento. Yo sacaba sillas de mi camioneta y poníamos las sillas y nos sentábamos. Luego se acercaba gente a sentarse con nosotros cuando empezaron a cerrar Aromas por lo del virus, de la pandemia. Ya luego otros grupos hicieron lo mismo y ya luego éramos una gran comunidad ahí, pero honestamente me falta mucho valor. Quiero estar muy cercano a Daniela, y le hablo de vez en cuando hablamos de él. Se lo he dicho varias veces que cualquier cosa que se le ofrezca, porque una vez Carlos, cuando empecé a ir más seguido a Nueva York, me dijo, ¿saben qué? Me gustaría que ustedes intercambiaran sus números para cualquier cosa que se le ofreciera a Daniela, Paco, me apoyaras. Le digo, claro que sí. Y así lo hicimos, pero como nunca nos ocupamos el uno del otro en aquel entonces, yo perdí, o sea, no sé qué pasó con su teléfono. Y en ese momento, cuando Jameson, después de que Jameson me habló para darme la terrible noticia, yo traté de contactarle, no pude, pero al final de cuentas, una persona le mandó un aviso, una alerta, o no sé cómo se llama, en una aplicación, se me fue el nombre, en una plataforma, y ella me habló, y fue cuando, la verdad, nos pusimos a llorar los dos,
yo venía de regreso manejando y ella no estaba trabajando, se salió, nos puso a llorar. Es algo muy difícil, pero es algo que tengo que hacer porque quiero estar muy al pendiente de ella. El otro día platiqué con su mamá y también le dije, señora, lo que se les ofrezca, con mucho gusto. Y, o sea, no puedo compartir nada más que ustedes no sepan. Carlos era un gran ser humano. Bueno, sigue siendo porque va a estar aquí adentro de mi corazón todo el resto de mi vida, como lo mencionaron algunas personas. Y no hay nada, no hay nada nuevo que se tenga que decir sobre él, porque todo mundo, nada menos ayer fui a hacer una visita de mi trabajo y la persona lo conocía y pues dijo varias cosas maravillosas de él. O sea, todo mundo que lo conoció se expresa maravillas de él. Y pues eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Paco, por compartir. Bueno, para mí algo en lo que yo me quiero enfocar y una de las experiencias que pude pasar con Carlos era cuando trabajábamos en el Centro de Jóvenes de South Park. Ese centro de jóvenes ya tenía muchos años establecido, pero como siempre cambiaban familias, los niños venían de muchos lugares diferentes y siempre estaba cambiando como el clima en el vecindario. Entonces me acuerdo de que yo aprendí mucho de él. Primero empezamos como él mi mentor, entonces en el programa de jóvenes, y ya después como uno de mis supervisores. Entonces pasé mucho tiempo con él, la mayoría de mi tiempo, y una de las cosas que a mí, digamos, y a todas las familias y los niños que pudieron tener esa experiencia con él, que me gustaba de Carlos es que a él le gustaba mucho la cocina, en general cocinar. Muchos de los niños que iban aquí a este programa, sus papás salían muy tarde de trabajar, en veces no muchos comían juntos en la mesa. Yo sé que eso en veces es tradición en ciertas familias, pero hay otras familias que tienen que trabajar, o si los papás tienen horarios diferentes o por cualquier cosa, es algo que no les toca experimentar, sentarse con su familia a comer. Y él enseñaba eso mucho en la clase de Padres Unidos, que era muy importante tan siquiera tomar el tiempo de comer un tipo de almuerzo, ya sea almuerzo, lonche o en la tardecita. Y entonces él empezó a traer esa tradición ahí al parque. Me acuerdo de que le gustaba cocinar también muy saludable y le decíamos a los niños, vamos a tener lentejas o vamos a tener arroz. Y pues a un niño ellos no quieren escuchar eso, quieren pizza o otro tipo de chucherías. Pero poco a poquito Carlos no solamente nos cocinaba y nos daba, sino que también enseñaba. Y cada niño tenía un rol allí. Entonces todos participaban, mientras que uno cortaba algo, el otro lavaba la lenteja o ya para el arroz nos enseñaba, y todos los niños ahí en la mesa, tengo muchas fotos donde está Carlos ahí cocinando en la estufa y todos amontonados. Entonces era un tiempo que todos pasábamos juntos, como le digo, muchos de estos niños no comían en familia, entonces todos los viernes Carlos cocinaba algo, sus famosas lentejas, el arroz, la avena, fruta, pan. Entonces para mí eso fue una de las memorias que se me quedaron conmigo. También las experiencias en ese centro de que teníamos actividades como danza azteca, que ocurría después de las horas del grupo de jóvenes, y él siempre se quedaba. Era algo que traía a las familias juntas, también otra vez a los niños, jóvenes, y él se quedaba para esas actividades, aunque ya había terminado su labor o su trabajo en el centro. Entonces yo pienso que eso de veras caracterizaba a Carlos, y también que él estaba allí no solamente por su trabajo, sino porque de veras le importaba en estas familias. Y cualquier actividad que fuera para apoyar que las familias estuvieran unidas, ese era algo donde él también estaba. Yo pienso que una de las otra vez relacionadas con comida es, no podemos olvidar la noche de pozole, en un evento que empezó muy pequeño. Yo me acuerdo que fui parte de los primeros inicios y después hizo algo bien grande donde teníamos a diferentes personas de nuestra comunidad como alcaldes o servidores públicos atendiendo a las familias, siendo personables, sino que todos conviviendo, y luego ya después el ballet folclórico y pues la comida que no puede faltar, ¿verdad? Los pozoles, el tamal, todas esas comidas típicas que nuestras familias les gusta cocinar y comer, y otra vez estar en comunidad. Entonces para mí siempre voy a recordar todo eso de él, y también las enseñanzas que me dio. Siempre me decía, como él decimos, era bien estricto, bien asertivo, él siempre me enseñó de que nunca tengas miedo de salir de tu área donde tú estés a gusto. O sea, siempre quieres más y más y más, nunca te conformes con nada.
y pues teniendo este tipo de consejos es algo con lo que he crecido y en mi trabajo actual y también en todo lo que hago, o sea, es algo que voy a llevar conmigo por siempre y una enseñanza de que él me dejó como supervisor y sus comidas no sé cocinar muy bien, pero siempre recuerdo, o sea, hasta para mí que yo era allí trabajadora, eso yo dije, ay, qué bueno, ya es viernes, dije, para que Carlos nos cocine. Entonces es algo que pues sí, muy, un lindo recuerdo que tengo de él. Pues muy bonitos recuerdos y cada quien pues tenemos un recuerdo de él. Precisamente él asistía a las reuniones ahí en la escuela con nosotros, unas reuniones que se llaman CST, lo cual Annalie también pudo asistir a esas reuniones donde hablábamos de casos diferentes de estudiantes, de formular un plan para ayudar a estos estudiantes. Y una de las cosas era que Carlos conocía a todas las familias. Uno le decía, ¿conoces a fulano de tal? Ah, sí, es hermano de esta persona, o conocía a los papás. Entonces, una memoria de lo mejor, porque recordaba las familias, conocía a las familias, y ese era su trabajo, estar con las familias, de apoyar a las familias. Cuando yo necesitaba algo, le echaba una llamada por teléfono, o si no, un mensaje de texto, y su seguimiento. Yo como consejero escolar trato de mejorar todos los días, pero el seguimiento de él en los casos de las familias de lo mejor. Porque yo le decía, o al rato me hablaba y me regresaba la llamada. Hey, Carlos, ¿qué pasó con esta familia? Oh, mira, esto y esto y esto. Ya tenía un plan. O ya se había comunicado con esas familias. Entonces, su seguimiento de lo mejor. Pero un caso que voy a recordar siempre, y esto es algo que el otro día estaba yo recordando con la directora de mi escuela, fue que pues hay casos donde estudiantes tienen dificultades o no quieren asistir a la escuela, tienen problemas de asistencia. Y entonces con la directora nos estábamos quebrando la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le iremos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a hablarle a Carlos. Entonces, le hablamos a Carlos y Carlos dijo, ¿saben qué? Hay que hacer una reunión con esa familia. Claro, lo vamos a hacer. Entonces estaba la mamá, la muchacha que no quería venir a la escuela, Carlos, la directora y yo, y empezamos pues a platicar, porque siempre les platicamos a las familias de lo importante tocante a la asistencia escolar. Y en ese momento, después de comentar a la mamá, mira, esto es por esta razón, no queremos que se vaya a meter en problemas, esto y el otro, Carlos nomás se quedó callado, miró hacia la mamá y le dijo, si usted se quiere meter en problemas, dígale a su hija que se quede en la casa. Dígale a su hija que se quede en la casa, si se quiere meter en problemas. Y la mamá, con los ojos bien brotados, la directora y yo nos mirábamos y decíamos, ay caramba, ¿qué pasó aquí? Pero la mera verdad, desde ese momento, la niña empezó a venir todos los días, llegaba a tiempo, y jamás tuvimos un problema con esa familia. Entonces, eso es algo que, como ustedes han comentado, era un poco rígido, estricto, lo que él pensaba es lo que sí iba a hacer, pero también muy efectivo con sus estrategias y bueno, algo que siempre va a recordar uno, pero algo que nos estábamos riendo el otro día con la directora y era algo que yo quería compartir de lo eficaz que era Carlos. Una memoria que yo tengo de Carlos es cuando yo le estaba platicando que no estaba yo segura si quería yo ir a colegio o no, y me acuerdo cuando dije eso, me miró con una mirada que me asustó a mí, porque me empezó a decir él que su deseo era mirar
todas las personas con que él trabajara hicieran algo bueno con su vida. Y me dijo, si no quieres ir a un colegio como UCLA, Berkeley, vete al JC. Nomás mira qué quieres estudiar. Y yo le dije, pues, que sí, que me iba a fijar a mirar qué miraba, qué career me gustaba. Y me dijo él, oh, ponte a estudiar para ser policía. Y le dije yo que a mí no me gustaba eso. Y ese, no, empezamos a reírnos. Y luego le dije yo que a mí siempre me ha gustado eso de ser médico o doctora. Y él me hizo prometerle que iba yo a seguir estudiando y me iba a hacer una doctora famosa y que cuando él se enfermara que yo lo iba a cuidar. Y cuando le prometí eso, desde ese punto siempre me preguntaba si estaba estudiando, si me metí en las clases at the JC. Y para mí esa memoria, siempre cuando pienso en eso me hace reír because es algo que como que me dio fe, porque yo pensaba, porque no tenía yo papeles, que no podía yo hacer nada con mi vida. Y él siempre me daba esa confianza que podía yo hacer algo grande con mi vida y que no perdiera yo la fe. Y ya. Yeah. Gracias, gracias a todos. Qué bonitos recuerdos. Cada una de sus historias de ustedes me trajo muchas memorias de él. Como les dije, los últimos 4 años me la pasé trabajando con él. Nosotros trabajamos en Roseland, era donde teníamos nuestra oficina por varios años. Y no había nadie más que yo y él. Y platicábamos mucho. Me decía, mira, en este caso se hace esto. Participamos en muchos proyectos en la comunidad juntos. Y ahora de la pandemia también me hablaba como 5 veces al día, chequeando proyectos que estábamos trabajando en ese momento o proyectos que él quería hacer en el futuro. Como decía, como haz una nota y luego lo hacemos, ¿verdad? Cada momento que ustedes describieron me trajo muchos, muchos recuerdos. Y pues sí, es una gran pérdida. Y muchas de sus enseñanzas van a irse con muchos de nosotros. Yo digo que por medio de él los conocí a cada uno de ustedes. Porque siempre me decía, Anneli, ¿tienes tiempo ahorita? Y le decía, yeah, why not? Y ya nos íbamos y ya íbamos a hacer rondas en las escuelas, en la oficina, en la ciudad, en proyectos, que decía, este fin de semana tienes tiempo para hacer esto. Y pues yo tengo niños. So, a veces le decía, oh, ¿pero puedo traer a mi niño? Y decía, sí, claro. Y ya me empezaba a contar sus historias de cuando él se llevaba a Daniela, chiquita. Y él me decía, siempre enseña a tus hijos en lo que haces tú para que ellos agarren una clase de esperanza, una clase de enseñanza de uno, de lo que hace uno. Y pues la mera realidad, yo los escucho a veces a mis niños hablar y empiezan, oh, que estos proyectos en la comunidad. Y pues yo siempre le voy a tener ese agradecimiento a Carlos de que me dio esa oportunidad de traer a mis hijos, porque yo sé que no todos los empleadores hacen eso, no todos te dejan traer a tus niños. Y pues a las enseñanzas, siempre me decía,
mira, tienes que aprender esto. Y a veces yo le decía, ah, Carlos, es mucho. Y decía, no, tienes que aprenderlo porque tú nunca sabes lo que pueda pasar. Y y alguien tiene que tener, dice, me gustaría pasar mi cerebro a otro como un, como las computadoras. Y decía, pero yo sé que es muy difícil, yo sé que nunca va a haber dos Carlos, pero quiero tratar de enseñarte lo más que puedas, dice, porque yo tengo muchas esperanzas de que tú sigas con estos trabajos en la comunidad. Y pues para Carlos nunca había un no, ¿verdad? Si uno le decía, hey, me ayudes en esto, o vamos a hacer este proyecto, él siempre decía sí, y después decía, oh, deja chequear. Pero siempre, siempre encontraba sus maneras de cómo involucrarse en la comunidad, en las familias. Tenía mucha pasión por la comunidad. Yo a veces lo miraba, que a veces yo ya me iba a las 4 y él todavía se quedaba y decía, oh, es que tengo que hacer una visita a casa, pero los papás no llegan hasta después de las 6, so lo voy a hacer yo a esa hora. O a veces yo estaba trabajando con los middle schools, high schools, a la preparatoria y la secundaria. Y le decía, oh, tengo que hacer un home visit. Y si él podía, me decía, dependiendo en la área, si así, dependiendo en su experiencia de él mismo también, ¿verdad? Me decía, oh, espérame, podemos hacerlo a esta hora y yo quiero ir contigo, porque no me siento seguro de que vayas tú sola. Y decía, oh, ok. O como muchas veces él se iba a Nueva York a visitar a su esposa, a su niña, él decía, ok, so de esta forma quiero que hagas las cosas para tu seguridad. So siempre estaba pensando adelante, nunca dejaba su trabajo. Porque aunque cuando estaba en vacaciones, siempre estaba chequeando en el trabajo. Él le decía, relájate, Carlos, disfruta tu viaje. Y decía, no, yo aquí estoy, nomás tengo una llamada. Dice, nomás acuérdate de ese horario, dice, de que después de esta hora ya no me puedes hablar porque yo voy a estar dormido. Hay muchos, muchos recuerdos. Y pues muchas de sus historias me recordó muchas cosas. Ahora, gracias por compartir todo eso. Vamos a tener como una conversación abierta. Algunos de ustedes que quiera compartir un recuerdo, una enseñanza que se van a llevar de Carlos, siéntanse libre de hablar. Yo creo que enseñanzas muchas, si me permiten ser el primero, pero nos quedamos con las ganas. No sé si sepan ustedes, pero él conocía a Ricardo Arjona de allá de Guatemala desde joven y le decía, vamos a traerlo, organizamos un concierto y que sea para beneficio de la comunidad, ¿no? Sí, hay que hacerlo y pues lamentablemente nos quedamos con las ganas, ¿no? Pero sí, así podría mencionar muchísimas vivencias, anécdotas que pasamos juntos. Era una persona tan generosa que hasta Jameson cuando venía de Nueva York con Monse, todo el tiempo, cuando ella venía sola, ya luego que nació Monse, todo el tiempo convivíamos con ellas, con Daniela también la veía muy seguido. O sea, era súper generoso, súper, súper generoso. De mis últimas experiencias con él, le dije que tenía mucha acidez. Dice, mañana te llevo a tu casa el remedio. Y sí, efectivamente vino, me trajo unas capsulitas y santo remedio. Nunca vas a ver cómo se llaman porque me dijo el nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Y todavía me quedaron algunas, nunca vas a ver de la maravillosa medicina, pero sí, me la quitaron y yo ya llevaba varios, como 2 o 3 semanas batallando de acidez y me dijo, tómatelas en ayunas y media hora después de que te la tomes desayunas. Le dice, pero solo por 7 días. Así le hice, santo remedio. Pero pues nunca voy a acordar, nunca vas a ver cómo se llaman las pastillas, las medicinas, las cápsulas. Gracias. Gracias. Yo nomás quería decir que una cosa que me voy a llevar de él, algo que él definitivamente me enseñó y que es efectivo y que estoy usando y voy a usar más, es las visitas en la casa con las familias. Porque eso, yo pienso que esa es una forma donde tú de veras puedes conocer
a las necesidades que tienen las familias y sí poder ayudar. Si tú quieres ayudar a un estudiante, yendo a donde ellos viven y conocer la familia y de veras de conocer las necesidades de la familia completa, entonces sí puedes ayudar efectivamente a que ese estudiante tenga éxito en el futuro. Y eso fue algo que me enseñó Carlos, porque yo nunca había ido a una junta con padres o nada así hasta que fui con él. Y eso es algo que siempre voy a llevar a mi memoria, y la forma en la que lo hizo con mucho respeto, con mucho apoyo, era muy profesional, pero también él era real, una persona real, que no andaba fingiendo quién era él para quedar bien con la gente. Entonces es algo que me voy a llevar siempre, y es algo que él me enseñó. Gracias, Mayra. Sí, definitivamente su honestidad y su manera de ser gentil y su manera también de ser humilde, eso es definitivamente lo que yo he aprendido de él, y lo estoy ejerciendo cada día. Desafortunadamente no tuve la dicha de conocerlo así como lo conoció Paco y quizás algunos de otros ustedes. Eso me entristece un poco porque siempre tuve fascinado de averiguar más cómo fue su vida allá en Guatemala y la razón de que él vino para acá, para Estados Unidos, cuando tenía sus 20 años. Pero rapidito también quiero hacer énfasis en el evento allá en Rosan, el Pozole Night, y yo sé que fue una elaboración entre Vince y nuestro compañero Carlos, pero ese evento definitivamente fue algo muy bonito y espero que lo podamos continuar después que pase la cuestión de la pandemia. Pero él se sentía tan orgulloso de ese evento porque yo lo veía cuando estaba, creo que el último año estuve ahí con Daisy en la tarima, pero yo lo observaba y él estaba como contento de que la gente estaba ahí en su casa, estaban celebrando, ya había comida, ya había celebración, ya había los niños. Entonces él se veía tan motivado, tan alegre, pero al mismo tiempo con su cara seria, con su cachuchita, con su suéter, caminando, hablando con Vince, nunca dejaba de como bajar la vanguardia, siempre serio, sonreía y, como ya dije, humildemente. Pero definitivamente es algo muy grande que he aprendido de él, y espero continuar llevando ese mensaje de que es importante también ser humilde y no siempre tenemos que estar metido en todo, metido en las redes sociales, sino que simplemente podemos ser humildes personas y también podemos ejercer el liderazgo de esa manera. Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, lo que es la humildad y la sencillez, algo muy bonito de parte de él, y algo también de un dicho que decimos allá en México, de lo dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, para mí eso significa mucho porque, pues él, de nuevo, como dije anteriormente, cuando él dijo, él decía que iba a hacer algo, lo hacía. Entonces, es muy fácil decir, sí, yo voy a hacer esto, y no hacerlo, pero él siempre lo hacía. Y también, aunque era de Centroamérica y trabajaba con la mayormente familias mexicanas, nunca se le notaba, no, pues esta gente o esta familia, siempre trataba a la gente igual. Entonces eso es algo muy bonito que yo voy a recordar, es algo que mis papás me han inculcado a mí, y es algo muy bonito verlo en otras personas, gracias que yo lo conocí en Carlos, y de nuevo su sencillez y la humildad. Sí, todo eso muy cierto. Basado en lo que estaban diciendo, pues de que era serio, era lo que decía, lo cumplía. No, como dice, no endulzaba nada si lo tenía que decir dirigido a alguien. Y yo digo que eso es una de las grandes más enseñanzas que yo he practicado en mi vida, es eso. Hasta gente que me conoce dice, wow, Annalie, antes eras bien tímida.
como si antes me hubieran dicho, tienes que hacer esto, lo hubiera dicho, no, me hubiera asustado y no, no lo voy a hacer. Y sí, me puse nerviosa cuando me dijo, Vince, que puedes hacer esto esta noche. Y dije, no, no lo voy a poder hacer. Pero en realidad, en honor a Carlos, tomé esas agallas de hacerlo. Y pues sí, siempre ser dirigido a las familias cuando uno lo necesita hacer serios. Y también lo que dijo Mayra hace rato de las visitas a casa, también me enseñaron mucho de que uno tiene que estar en contacto con las familias, de enseñar tu cara con ellos para que ellos miren que uno también es un ser humano, que también uno los trata de comprender y ayudarlos. Y pues también eso de que Carlos los a todos miraba por igual. Nadie era mejor que nadie. Y siempre era tan humilde. So, todo eso son puros recuerdos. Una cosa más que quería decir es que, y esto se me hizo muy, Carlos le tomé unas cuantas fotos yo y siempre le corría la cámara. So, el otro día miré cuántas fotos había de él y él se miraba muy bien, es muy fotogénico, así se dice en español, ¿verdad? Y dije, wow, hay tantas fotos bonitas de Carlos y él siempre le corría la cámara y yo que quiero mirarme bien, no sale ni una bien. So, I was like, oh my God, se mira él muy, aunque le corrías, cuando él la cámara lo agarraba, siempre lo agarraba muy bien. Ya, eso es muy cierto. Me acuerdo de que siempre cuando decíamos, good job, Carlos, o cuando Vince a veces lo tomaba en cuenta de felicitarlo en algo, él siempre decía, no, todo lo hicimos, ¿verdad? Nunca le gustaba estar en esa, donde era solamente de él. So, siempre fue humilde de esa forma. Pero sí, hizo mucho en la comunidad. So, estamos casi al final de la conversación. ¿Alguien que quiera decir un último comentario antes de concluir? Yo quería agradecer esta bella oportunidad de acordarnos de él, de compartir tantas cosas tan hermosas, ¿no? De, como dije hace rato, de todos los que tuvimos el placer de conocerlo. Y pues es bonito, como mencionaba Rafael, lo vamos a tener entre nosotros por el resto de nuestras vidas. Y es muy bonito recordar tantas vivencias con él, tantas cosas positivas que nos dejó a todos y cada uno de nosotros. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Yo espero que podamos establecer una beca en su nombre, que podamos establecer algún programa en el nombre de Carlos para continuar, para que definitivamente él viva en nuestra comunidad cuando veamos su nombre, cuando veamos las aplicaciones para la beca de él en su nombre. Entonces así continuaremos su legacy. Sí, hay unos cuantos proyectos que vamos a hacer en la comunidad en el futuro. Los voy a tomar en cuenta de dejarles saber a ustedes y también a más gente de la comunidad de lo que va a estar sucediendo. También para los que nos quieran acompañar, el 25 de febrero lo vamos a tener esta misma conversación con diferentes personas de la comunidad en inglés, para si tienen tiempo unirse. Y pues para concluir, me gustaría dejarles un, ¿cómo se llama? Un quote, algo que dijo Carlos en una entrevista que vino de él mismo, ¿verdad? Para que todos nos acordemos de él de esta forma. De su misma boca dice, conserven su identidad, desarrollen sus propias convicciones y luchen en contra de la injusticia. Cuando estén dudando, no tengan miedo de pedir ayuda. Y en realidad, si uno piensa en eso, eso era lo que era Carlos. Siempre luchó por nuestros derechos, luchó para que nuestras familias siempre estuvieran bien, las familias de la comunidad. Y pues él tenía mucha esperanza en mucha gente
y en que nosotros como latinos nos pudiéramos superar en la comunidad. Yeah. So, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias a todos los panelistas. Y pues otra vez mi más grande sentido pésame a su familia, a su esposa, a sus hijas y a la comunidad. Y pues que vamos a seguir recordando a Carlos por muchos, muchos, muchos años. Gracias. Definitivamente. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches.